que se haya iniciado la sesión y se hayan autoconvocado entre seis para tener el quórum suficiente y con una vela se haya iniciado la sesión siendo las 8 y 30. No fui invitado a la misma. Esa es la causa de mi molestia, porque queda la apariencia seguramente en quienes estaban presentes que yo me estaba escondiendo a la sesión, y en ningún momento tuve la intención de esconderme. Por el contrario, digo, estuve y fui uno de los primeros que vine para la sesión. A partir de la hora estipulada, que son las 20, hasta las 20:30. Y en caso de que haya necesidad, tenemos media hora más para comenzar, especialmente habiendo concejal en la casa. Yo estaba en la casa. Si bien por el hecho de la oscuridad estuve en la vereda, pero estuve no solo, sino con otros concejales. Consideré que parecería que por ahí hay concejales de primera y concejales de segunda. Eso es lamentable, para mí es doloroso. Y ya en otras oportunidades yo he hecho notar la falta de cumplimiento del reglamento de este Consejo Liberante. Y no en vano, sino que es necesario que se cumplan las reglamentaciones. Acá no había nada que exigía que sí o sí había que hacer en ese momento, porque se perdía algo. No se perdía nada, señor presidente. Todo se va a tratar, todo se va a hacer, y especialmente yo me voy a encargar de que las cosas se hagan, pero que se hagan como corresponde. Tengo entendido que no fue intención de ninguno de los seis que estuvimos presentes dejar mal parado a nadie. Lo único que pasó en ese momento es que, faltando 5 minutos para las 8:30 y solamente a fin de evitar que caiga la sesión, dimos inicio a la sesión con la idea de pasar a un cuarto intermedio hasta que podamos continuar todos con normalidad. Ese fue el único motivo que llevó a iniciar la sesión. Y habiendo 6 concejales, no hay ninguna irregularidad, porque habiendo quórum reglamentario y estando presente una de las autoridades del Consejo, que fue quien se hizo cargo de la presidencia en ese momento, no hay ninguna irregularidad. Y además, en la oscuridad no existía la posibilidad de saber quién más estaba. Y en todo caso, el lugar en el que debíamos estar era acá arriba y no abajo. O sea, nosotros no podíamos en esos 4 minutos salir a ver si había algún otro concejal en la casa. Por eso es que se dio inicio. No hubo ninguna intención y no consideramos bajo ningún punto de vista que haya habido alguna intención ni de esconderse ni de nada parecido por parte de los concejales que estuvieron en la casa y del presidente del Consejo Deliberante. Quiero dejar toda la documental vinculada con este caso, desde la denuncia, la solicitud de informe a la justicia electoral, el acuse de recibo de la justicia electoral y esta ampliación, que con esta documental se conforme un expediente foliado y que quede una copia en secretaría para que tengamos conocimiento los concejales y podamos, y además las partes puedan ejercer su derecho de defensa, y se lleve otra copia del mismo tenor en presidencia del honorable Consejo Liberante. ¿Está de acuerdo, concejal Torres? ¿No? Tiene la palabra. Sí, señor presidente, estoy de acuerdo con el concejal Ramírez. A consideración la moción del concejal Ramírez. Aprobado. Concejal, ese es el tema. Exactamente.
Y ella no tiene ningún tipo de vergüenza. Por eso, ¿qué me van a escuchar? A mí una mamá común, ciudadana que defiende como cualquiera. Yo entiendo su situación. Escúcheme, es mi hija. Pero puede ser cualquiera. Yo tengo dos hijas. Y si le pasa una cosa así, ¿usted se piensa que se va a quedar calladito? No. Yo acompaño y me solidarizo con usted y voy a estar siempre al lado de usted. Lo que pasa es que hay procedimientos. Mire, ¿cuál es el procedimiento, Miguel? ¿Pero cuál es el procedimiento? Ahora, sí, que hay que esperar. Ahora tenemos que esperar y hay que darle escúcheme, tratamiento. El abogado la, hay estaba, que ya, mire, escúcheme, el paso el abogado es que estaba esperando otra cosa. A una, sesión especial. Tiene que convocar, tiene que presionar a los poderes políticos. Y esto es lo que hizo ahora esta situación, hay que seguir. Ella tiene que tomar una decisión. Miguel, se respeta. El presidente dijo que se apague el teléfono. Ella siguió. Exactamente, una burla, que no tiene, sí, no tiene vergüenza. Sí, sí. Entonces no respetó ni siquiera eso. ¿Cómo estamos representados? Me digo que vos me, ese día yo me despierto. Sí, pero aún a ver, nadie obedeció. Sí. Pero a partir de que me diga a mí que está orgulloso de lo que hizo, que está orgulloso, una concejal que me diga eso, olvídate, estamos perdidos. Nos representa nuestro voto, por lo menos que sea cuidadosa. ¿Salir así con esa soberbia? Bueno, ¿vos te parece? Liberamos, no, liberamos, vamos a poner un poco a la cosa. No, ella directamente no quiso pelear. Yo la verdad que... No afloje. Yo no voy a aflojar. Yo sé que eso, yo creo que... No, no voy a aflojar. Lo que pasa es que esta fue una... Es una dura burla. Si la justicia va a tardar un año o dos para que lo que dijo Amelia Torres, y yo te escuché que a vos también te dijo. No, no. ¿Por qué Amelia Torres salió pidiendo que se archive? Eso es lo que yo no entiendo. Yo esperaba otra cosa. Yo confío en vos. ¿Qué tiene que ver eso? Vos viste que Cristina estaba un poco desgastada. Necesitábamos saber.